Buenas noches, feliz viernes amigos. Seguimos con la rareza. Como ayer le mostré un equipo bastante extraño de Aiwa, o no muy común, ahora vamos con una radio que también es bastante poco frecuente ver por los mercados. De hecho, casi no hay información en internet acá en Latinoamérica. Y es de la marca de la coreana LG. El modelo es el LPC LM440. Y es una radio más o menos de los años 2000, presumiblemente 2001, 2002 por ahí, que me sorprendió un poco porque es una radio bastante bien construida, de un diseño bastante que nos parece un poco familiar. Podría apostar que es una copia, y trataron de imitar a Sony. De hecho, tengo el catálogo acá y mostrar el modelo que presumiblemente fue inspirado este radio cassette. Vendría a ser la CFD. Ahí está. G35. Es muy, muy similar, pero esta viene un poquito mejorada en la parte de que, por ejemplo, la casetera es digital. Es una radio de una pieza que tiene dos parlantes full rango. Tiene 20 watts RMS. Y trae un subwoofer en la parte del medio. Cabe destacar que a esta radio le falta una tapita, así como salía la Sony, que tiene una tapita de 4 asas. Esta tiene una de 3 asas en forma de como estrella, que no está en este modelo. Y como les decía, si la tomamos el peso y la calidad de construcción es muy buena, muy muy bien hecha. De hecho, me sorprendió, como decía, para hacer LG. Hoy en día LG goza de una mejor reputación en audio por los sistemas Xboom. Algunos equipos que salieron después de la década del 2010 por ahí, y se hizo un pequeño nicho en la parte de audio, ya que hizo convenios con distintas compañías de alta fidelidad que le permitieron mejorar algunos aspectos del audio. Más que nada un poco de marketing, pero sí se notó un cambio un poco en la calidad del sonido. Por ejemplo, con Mark Levison hizo unos convenios de audio en la década del 2000, con Meridian últimamente. Así que se ha notado un poco la mano y trataron de refinar algunos equipos de audio. Pero en la época del 2000, incluso anterior, eran bastante malitos de sonido, la verdad. Esa es mi opinión personal. Y la opinión bueno, de probar estos equipos LG, por ejemplo, de esa época, no eran todos muy buenos. Ni en fiabilidad, fallaban bastante. Y también tenían una calidad de sonido bastante defectuosa o bastante menor, inferior a la competencia. Pero esta radio sale de esa norma. Por eso me extraña que no haya sido un producto más popular. Quizá el precio estaba fuera de mercado. Pero la vamos a analizar. Bueno, el subwoofer es como un poco más pequeño que los parlantes. Eso es curioso, pero es bastante potente. La pantalla es retroiluminada. La vamos a... Ahí está. Tiene CD, reproductor de CD. Casetera. Todo es full digital. En el panel que está arriba tiene control remoto, ecualizador, y también tiene, ¿cómo se llama? Un sistema de XDSS, que es como un loudness que trae la firma del G. Vamos a escuchar un poco para que puedan ver, o sea, apreciar el sonido. Ahí se puede ver el sonido. Es un sonido bastante cristalino. Se nota el subwoofer. Quizás los rangos medios son muy adelantados y eso le baja la calidad al sonido. Las voces andan bien. El bajo, para hacer una radio de estas características, también anda bien aceptable. Pero quizá el detalle que tiene el agudo es un poco... Va como detrás del... El agudo va como detrás del medio. El medio se marca más adelante. Y quizá eso es como el típico sonido coreano. Los coreanos tienden a adelantar mucho el medio, más que los japoneses incluso.
Pero suena, para ser LG, para ser de esa época, es un producto notable en calidad de construcción. Está muy bien hecha, muy pesada. Tiene características como una gama superior de radio, la pantalla iluminada, todo digital. Para la época, el MP3, el CD. Anda bastante bien. Rico modelo, la verdad. Debe haber sido un poco caro o fuera de precio, ¿no? No sé si caro es la palabra. No lo vi en casi ninguna parte. Obviamente que se vendió, pero hay poca información. La mayoría de la información en la red está para Asia, específicamente en los países como Rusia, Ucrania, Yugoslavia, República Checa, etc. No, no es Yugoslavia, me equivoqué ahí. Pero países de la parte oriental, más que nada. Así que eso, amigo. Una rareza del G. No siempre están estos productos en boga en el apartado de audio, pero un producto bastante bien construido, bastante sorprendente. Así que una buena radio, de todas maneras, sin desmerecer a los coreanos. Así que, amigos, un saludo y nos vamos con otro video próximamente.